Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Tobías. Hoy tengo el placer de estar con Ezequiel Piovi, quien fue nominado por Nicolás Jiménez. ¿Cómo andás, Eze? ¿Todo bien? Hola, Toby, ¿todo bien? ¿Vos, todo tranqui? Acá, llevando la cuarentena. ¿Vos qué onda? ¿Cómo llevas la cuarentena? Bien, acá, cerrado como todos. Pero bueno, por suerte estamos entrando con el grupo, que está bueno porque nos seguimos viendo. Pero bueno, cuesta estar encerrado entre las paredes y entrenar en un espacio muy corto. Tal cual. ¿Están haciendo Zoom grupal? Puede ser, me había comentado Nico. Sí, estamos entrenando todos los días, de lunes a viernes, todos los días por Zoom grupal. Perfecto. Bueno, si te parece, vamos a arrancar. Te voy a preguntar, ¿qué pensás que hubieras sido si no eras jugador de fútbol? Kinesiólogo. ¿Kinesiólogo? Mirá. Kinesiólogo, estoy estudiando, así que kinesiólogo. Bien ahí, bien ahí. ¿A qué edad cobraste tu primer sueldo como futbolista? A los 20 años, 21. ¿Y te acordás en qué te lo gastaste? Estaba en Italia, porque yo firmé allá mi primer contrato y no, la realidad es que no me acuerdo en qué me lo gasté. Seguramente era una compra para el supermercado. De una, de una. ¿Tuviste algún otro trabajo a lo largo de tu vida? Sí, tuve. Trabajé en una colonia de ayudante de un profe. Trabajé en un local de ropa. Bien. Nada, después mi familia sufriría y cada tanto les iba a dar una mano. Perfecto. ¿De qué equipo eras hincha de pibe? La realidad es que nunca fui demasiado hincha de ninguno, pero simpatizaba por Boca, por San Lorenzo, o sea, Boca de la familia de mi viejo y San Lorenzo de mi vieja. Ibas para los dos lados. Y además creo que fui muchas veces a la cancha de San Lorenzo que a la cancha de Boca. Ah, mirá. Ahí después inferiores en Vélez estuve el 2001 hasta el 2012 estuve en el club y medio que un poco te haces claro. Ya del club. La agarrás ahí. Bien. ¿Banda musical preferida? Damas Gratis. Bien ahí. Damas Gratis. Tengo que elegir una, te elijo la Puerga. De buena, de buena. Ahí, mezcladito, rock y cumbia. Sí. De buena. ¿Comida preferida? El asado. Bien. ¿Con familia, con amigos? Con familia, con amigos, con venga. Pareja, lo que sea. Perfecto. ¿Bebida alcohólica preferida? La cerveza. Bien. Bueno, Eze, vamos a pasar a unas preguntas más relacionadas a tu vida como futbolista. Te voy a mostrar una camiseta. A ver. Si reconoces el escudo. La de Cipolletti. Sí. Te tocó ir con Almagro a Cutralcó. ¿No? Sí, Copa Argentina. ¿Te acordás algo de ese partido? Sí, me acuerdo que ganamos. Fue 2-0, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, 2-0. El primer gol de Coqui Subiele de cabeza casi afuera del área. Sí. Y el segundo, si no me equivoco, fue de pelota parada. Corner. Sí, no sé si tirás vos el centro, hicimos sí. Una jugada ahí. Sí. ¿Te acordás? Había mucha gente, yo soy de Cipolletti, había mucha gente de Cipo en ese partido. ¿Se sintió un poquito? Sí, había mucha gente. Sí, era. Estuvo lindo el partido, la verdad que para hacer en Cutralcó fue bastante gente en el partido, estuvo lindo. ¿Cómo es el huevo Rondina como DT? La verdad que tiene un grupo súper profesional. Sincero, ninguno tiene el puesto asegurado, va al día a día. La realidad es que se maneja muy bien tanto con los jugadores como todo el cuerpo técnico en general. Perfecto.
¿Lo peor que te hayan tirado en una cancha? Escupitazos. ¿Algún gallo ahí en la cara? Sí, cuando vas a tirar los corners, era tremendo. Me pasó en cancha de Quilmes, con Almagro, tremendo. Te la pusieron feo. Mal. ¿La cancha más picante en la que jugaste? La de Boca. La de Bombonera. Bien. Tu primer gol en primera división se lo haces a River. En primera división a River, sí. En primera división. ¿Cómo lo viviste? Una locura porque nada, hacer el primer gol en primera división después de tanto tiempo, haber luchado por llegar a primera, y nada, en la tribuna estaban mi viejo, mi hermano, mi novia, mis amigos, estaban todos, y justo contra River, que es un grande, es una locura. De lo más lindo que te dejó el fútbol, ¿no? Totalmente. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a la sección Out of Context, la sección más picante que tenemos, así que si estás preparado, le mandamos. Vamos, dale, vamos. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Bilardo o Menotti? Bilardo. ¿Macri o Cristina? Ninguno de los dos. ¿Rubias o morochas? Morochas. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Cada cuánto? Cada cuanto se pueda. Bien ahí. ¿Posición preferida en la cama? No, la normal, yo arriba. Bien. ¿A qué edad debutaste? No me mataste. 15 años. 15 y 6. ¿Sexo por partido? ¿Sí o no? Sí. ¿Legalización de la marihuana? ¿Sí o no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, ese. Muchas gracias. Respondiste de todo. Antes de que cerremos, te voy a pedir que nomines a un jugador para que le hagamos la entrevista. Ya que estamos, te lo nomino a mi hermano, Gonza Piovi. Perfecto, buenísimo. Bueno, Ese, muchas gracias por haberte copado y te mando un abrazo grande. Dale, Toby, abrazo grande, gracias a vos.